Buenos días, pues amigas, amigos, hoy es sábado 12 de diciembre y enfoco en estos momentos una imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe que el día de hoy pues estamos pues festejando su onomástico. A un costado observamos una fotografía del Papa Juan Pablo II. Acá al otro lado, pues una imagen de Juan Diego. Estas imágenes que les ofrezco se encuentran localizadas aquí sobre lo que es la calle de Guadalupe en la ciudad de Pénjamo. Y desde luego forman parte de un domicilio particular, el de la familia Olmedo. Ahí la imagen de la fachada. Pues amigas, amigos, voy a enfocar lo que es la calle Guadalupe, chéquenla ustedes, adornada, pues como siempre, como cada año, con vistosos motivos mexicanos. Ustedes lo checan en plastiquito, las papeletas con colores verde, blanco y rojo, los colores de México, los colores que simbolizan a nuestra madrecita, a la madre de México, la Virgen de Guadalupe. Vuelvo a reiterarlo, estoy ubicado en lo que es la calle Guadalupe aquí en la ciudad de Pénjamo. Voy a girar y enfoco lo que es la iglesia de la Virgen de Guadalupe. Pues amigas, amigos, sin duda ninguna, este 2020 pues es un año mucho muy diferente a todo lo que estábamos acostumbrados a vivir. Este 2020 que vino a trastocar por completo nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, a trastocar inclusive nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Recuerdo pues en años anteriores, a estas horas, pues esto era un movimiento tremendo. Ya con muchísima gente, las luces, los cohetes, pues hoy no hay nada de eso, amigas, amigos. Inclusive, pues aquí el templo, por disposiciones oficiales, permanece cerrado. Completamente cerrado. Sin embargo, el pueblo de México, las y los penjamenses, pues tristes. Pero aquí hay un amigo, miren, vino a traerle sus mañanitas a la Virgen. Felicidades, señor, felicidades por ese noble gesto de traerle sus mañanitas a la Virgen. Así es la fiesta de Pénjamo, amigas, amigos. A ver, vamos a platicar con él. Señor, buenos días. Buenos días, Lick. Vine a traerle las mañanitas. Pues ya que nos lo cerraron, pues el templo, mire, pues. Sí, hombre, una ¿qué más lástima. hacemos, pues? Es lo que estábamos comentando ahorita, que por esta mugre pandemia, pues se llegó a este extremo. Pero vamos a salir adelante, ¿verdad, mi así gente? Es, primeramente Dios. Mándele un saludo a las y los mexicanos. Pues aquí estamos y trayéndole sus mañanitas a la Virgen, a pesar de que esté cerrado, pero en nuestros corazones aquí la tenemos. Así es el pueblo de México, amigas, amigos, y miren él con las debidas precauciones, su cubrebocas y todo. Enfoco la calle Tepic, vuelvo a dar vuelta hacia lo que es el santuario de nuestra madre, la Santísima Virgen de Guadalupe. Y pues, miren el señor también, pues desde afuera, pidiéndole a la Virgen. Señor, buenos días. No lo interrumpo. No. Vine a pedirle a la Virgencita. Sí, venimos a. Pues ahora sí que no hay más pues aquí, ¿verdad? Más que ella. Que nos proteja, ¿verdad? Con su manto. Que nos ayude. Y aquí, aunque ya. Pues aquí afuera, ¿verdad? Pues sí. Porque. Por lo que está pasando, no puede uno entrar a visitar. Pues ya ven, ya vendrán tiempos mejores, señor. Sí, vamos a esperar, porque. Pues ahora sí que de esta enfermedad, esta epidemia que anda, no sé, nos ha cerrado los templos, todas las fiestas que han, pues no las han hecho por lo menos, pues. Sí, pero son malas,
de aquí de afuera. Y creo que nos está viendo y nos está viendo. Y nos está protegiendo, sobre todo, ¿verdad? Ahí vamos a siguiéndole, ahí vamos a ver. A ver hasta cuándo. Que Dios lo bendiga, señor. Sí. Primero Dios, esto va a pasar ya. Cuídeseme mucho. Y pues ahí el letrero que dice, por la contingencia del COVID-19, el templo permanecerá cerrado los días 11 y 12 de diciembre. El domingo 13 se abrirá misas a las 8 a.m., 1 p.m. y 7 p.m. Atentamente, el presbítero Francisco Bombela Ayala. Pues así las cosas, amigas, amigos. Y pues, que no decaiga esa alegría, hombre. Ahí está mi buen amigo, con las mañanitas para la Virgen. Las mañanitas cibernéticas, como se acostumbra ahora todo Chihuahua, hombre. Lo dicho. Ya vienen tiempos mejores. E insisto, una mugre pandemia no va a parar al pueblo de México, hombre. Que tengan ustedes un venturoso y alegre día sabadito.